Le quiero aclarar que sí se aceptó el punto de acuerdo y ese punto de acuerdo está en comisión. Esa es una introducción. Pero la segunda, que es la más importante, es que solamente estamos solicitando a la consideración de la autoridad de la Ciudad de México la posibilidad de que se pida el desaforo del senador Mancera para que él pueda efectivamente pues dar información. ¿Y dónde está la imprecisión ahí? El gobierno que yo estoy que en la permanente se está pidiendo el desafuero de Mancera. Usted está, se le está pidiendo a la autoridad, a la Fiscalía General de Justicia, sí. Por eso, nada más es que le faltó decir que no, lo estamos pidiendo. No nos faltó. Entonces, hablamos del exhorto a la Fiscalía General de Justicia. Negligencia criminal, ¿dónde ve la negligencia criminal de Miguel Ángel Mancera, diputado? Seis años de responsable de la Ciudad de México. ¿Sí es suyo el término de negligencia criminal, diputada? Yo creo que es probable, ¿verdad?, investigar en torno a qué tipo de acciones negligentes pudieron haberse tomado para que ocurriera lo que ocurrió. Sí, me parece que la negligencia es una situación que hay que incluir en ese tema. Porque el gobierno 6 años, no ustedes en lo particular, pero los medios y la oposición. Sí, yo no soy su enemigo, diputada. Si está enojada, yo no soy su enemigo. 29 meses del actual gobierno en la capital del país, ¿no le parece que también llamarían a un exhorto similar? No me parece. ¿Por qué no? Vamos a ver qué dice. Porque las situaciones son diferentes. ¿Por qué? Porque yo pienso que lo que tenemos que hacer hoy es que Claudia Sheinbaum siga haciendo lo que está haciendo, que es una profunda investigación y una convocatoria muy seria y una respuesta muy inmediata a toda esta terrible tragedia. ¿No pediría por lo menos la separación del cargo de la directora del metro, de Florencia Serranía? Yo no. Yo creo que lo tiene que hacer. No, mire, yo soy legislador. Yo no soy juez. No, pero usted está pidiendo que se llame un exhorto para que la Fiscalía General de Justicia... Sí, pero usted señala a Miguel Ángel Mancera. ¿Por qué no a Florencia Serranía, por ejemplo? Usted no está defendiendo a Miguel Ángel Mancera. Yo le estoy preguntando a usted. De culpabilizar ni a Mancera. Si quiere, debatimos, diputada, pero esta es una entrevista. Si quiere, debatimos, con todo gusto. ¿Por qué no a Florencia Serranía? Porque eso no me corresponde a mí. Yo soy legisladora, soy diputada federal. Sí. Le corresponde a la responsable del gobierno de la Ciudad de México. Parece que está midiendo con dos raseros distintos, diputada. No estoy midiendo. Con un rasero a los integrantes de su partido, con otro a otros. Pero yo no estoy midiendo nada. Yo creo que usted está muy desinformada. Yo creo que está muy desinformada, diputada. Muy desinformada. Está muy desinformada cuando generaliza los medios de comunicación. Y está muy desinformada sobre con quién está hablando y lo que con quien está hablando ha dicho. Porque aquí hemos mencionado muchos nombres, varios nombres. Ah, qué bueno. El de Florencia Serranía y el de Miguel Ángel Mancera y el de Jorge Gaviño y el de otros. Pero usted, diputada, parece que solamente está viendo una parte de la película. No sé si es por conveniencia, no sé si es por cálculo político. Por eso le pregunto, ¿por qué Florencia Serranía no? Yo no hago cálculos políticos, yo no hago juicios sumarios, yo no violento con... mi propuesta, yo simplemente quiero que se amplíe todas las cosas de esta investigación para que las víctimas tengan justicia. No me parece. ¿No le parece que después de la tragedia la directora del metro tendría que hacerse a un lado, tendría que permitir que corrieran los peritajes, las investigaciones? Estamos esperando la investigación. Yo estoy muy tranquila de ver que nosotros no tenemos ninguna intención de politizar nada. ¿Cómo califica la gestión de Florencia Serranía, diputada, al frente del sistema de transporte colectivo metro? Creo que está, seguramente, como ya lo ha mencionado la gobernadora, claramente pues están investigando todo, ¿verdad? Sí. Así como lo hizo Jorge en su momento, el señor Gaviño, quien fue el director del metro, pues seguramente también. Bueno. Sí, pero ¿cómo la califica? ¿Le parece que es una buena gestión o una mala gestión? Me parece que la verdad es que no son
tema que yo conozco a profundidad. Sé que hay un sindicato priista metido en el metro que toma decisiones que no debería de tomar. Sé que ahí internamente ha habido muchos conflictos. Eso lo conozco muy bien porque conozco las entrañas, digamos, del funcionamiento del metro. Conozco gente que trabaja ahí y sé que, como en muchos, como en el caso de Pemex y con muchos otros casos, ¿no?, heredaron unos problemas enormes con los sindicatos manipulados, tramposos, corruptos, ¿no?, que hubo en este país, que se generaron en este país en el tiempo neoliberal. Pues sí, y me parece justo que, eso es curioso. Lo curioso es que justo ese sindicato, el que usted habla, el que encabeza Fernando Espino, es el que se entiende y bien, muy bien, con Florencia Serranía, no, y no, es el sindicato que no ha pedido la destitución de ella, sino todo lo contrario. Sí, y ese del que usted habla. Okay. No, usted no sabe del cual. El de Fernando Espino, el priista. No le haga, usted ya pone en mi boca palabras. Yo no dije que. Dígame de qué sindicato habla. ¿Qué? Es que mire, poner palabras en la. No, dígame de qué sindicato habla. Estoy hablando del sindicato charro priista del MEC. Por eso, el de Fernando Espino, ¿cuál? Le estoy hablando. Y el sindicato charro priista del metro. Que no, ¿el Sindicato Nacional de Trabajadores o el Sindicato Mexicano de Trabajadores? ¿Cuál de los dos? Bueno, mire, yo, el sindicato, los sindicatos. ¡Qué pelotas! ¡Qué pelotas, diputada, para contestar una pregunta tan sencilla! ¿El Sindicato Nacional o el Sindicato Mexicano? ¿Cuál de los dos? Le dije los sindicatos. Los dos. ¿Por qué quiere que yo a fuerza? Porque usted está hablando de un sindicato. Le pregunto a cuál se refiere. No, a los dos. A los dos, parejos. Bueno, gracias por estos minutos, diputada. Muchas gracias. De nada. Gracias. Igualmente, muy buenas tardes. La diputada federal de Morena, María de los Ángeles Huerta, que dice no quiere politizar la tragedia, pero pues en los hechos, con sus palabras, con sus respuestas, lo está haciendo.